Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de mis productos terminados. Así que si apetece saber qué cosita he acabado y cuál es mi opinión sobre ello, quedad a ver el vídeo que yo invito. Venirse. El primer producto que he terminado ha sido esta espuma para limpiar el rostro, para retirar lo que es el maquillaje. Lo compré en supermercado en Mercadona, es de la firma Olise. Es una espuma limpiadora que dice que es específica para pieles secas y sensibles. La verdad que me ha gustado bastante, ¿vale? Es una espumita que limpia bien, no limpia muy en profundidad, pero retira bien lo que es el maquillaje. Para nada me reseca la piel, es verdad que es para pieles sensibles y me gustó. La forma de aplicarlo es, tiene este tipo de como pitorrillo y presiona y sale una especie de espumita. Y esa espumita con el rostro húmedo pues te lo va a masajear y te va retirando lo que es el maquillaje. Yo sobre todo la utilizaba dentro de la ducha ya que estaba con el rostro mojado y demás, pues era como yo me lo aplicaba y como me retiraba el maquillaje. La verdad que me ha gustado muchísimo, trae 100 ml, la verdad que me ha gustado bastante, no está mal el producto y sí lo volveré a comprar. Otra de las cositas que también he acabado ha sido este contorno de ojo de la marca Silvela del supermercado Mercadona, ¿vale? Veis que está completamente terminado, es un contorno de ojo que sí me ha gustado bastante, huele bien, la verdad que me ha dejado la zona bastante bien hidratada, me ha sorprendido cómo es este producto. Dice que es que combate las ojeras y la arruga y la ilumina. Yo sigo teniendo la misma ojera y demás, pero bueno, ya sabéis que te hidrata bastante bien esta zonita, te la deja preparada para aplicarte el maquillaje y demás. Me ha gustado mucho y sí volveré a repetir con él. Otra de las cositas que también he terminado ha sido esta crema hidratante, que es de la marca L'Oréal, es la nueva Revital Lift. Dice que es para antiarrugas, extra de firmeza, crema hidratante y textura ligera para pieles normal y mixta. Huele muy bien esta cremita de L'Oréal, huele muy bien. Se extendía bastante bien, me dejaba la carita bastante bien hidratada, la notaba como una cremita como que penetra bien, que no es la típica... que es ligera, te la sobe rápido y no notas nada. Me gustó muchísimo esta cremita y sin duda volveré a repetir con ella. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este anticelulítico de la firma Alganur, ¿vale? Que nos la regalaron cuando estuvimos en un evento aquí en Málaga. Es un anticelulítico y dice que lleva aceite de abedul. El producto venía en este de cristal, o sea que el packaging es bastante buenecito. Viene en forma de pan. La verdad que el olorcito es un olorcito bastante fuerte, ¿vale? Entre mentolado, plantita y demás. La verdad que me dejaba la piel bastante suavecita, no tenía efecto calor que yo recuerde. Se extendía muy bien porque era en forma de aceite. Y bueno, los resultados no los he notado porque solamente he utilizado este producto, este tarrito. Y la verdad, esto necesitaría pues, más cantidad. Pero la verdad que era muy buen producto, se veía que tiene bastante calidad. Por aquí os dejaré más información sobre esta firma. Y me gustó muchísimo este aceite reductor para la celulitis. Dice que tiene acción reafirmante y anticelulítica, que lleva aceite de abedul, aceite de argán, aceite de jojoba. Dice que también tiene aceite de aguacate, de almendras naturales, aceite de naranja, aceite de eucalipto, por eso huele como un poquito mentolado. También dice que tiene aceite de romero y vitamina E. Dice que es un producto 100% natural, compuesto de los aceites que os he dicho, y la verdad que está bastante bien. El olorcito es un poquito fuerte, por la mezcla de tantos aceites, pero la verdad que te deja la piel súper bien hidratada, muy agradable al tacto, se absorbía rápidamente y la verdad que es un producto que me ha gustado muchísimo y sí volvería a repetir con él. Otra de las cositas que también he terminado también ha sido de la misma firma, de la firma Alganur, que era una crema hidratante para el rostro. La verdad que esta cremita me gustó bastante en su momento porque era así tipo bastante aceitosa, pero yo la aplicaba por la noche y yo sentía como que la piel se regeneraba, que le venía muy bien, que se hidrataba, que hacía su efecto, ¿vale? Es una crema que tiene 50 ml y también está compuesta por también aceites naturales, esenciales, 100% natural, que no testan animales. La verdad que esta crema me ha gustado muchísimo. Me acuerdo que la enseñé en uno de los hauls que realicé y hablé bastante bien de esta cremita que me estaba sorprendiendo. Y sí volvería a repetir con ella y os la recomiendo.
Otra de las cositas que también te he miedo ha sido esta especie de serum, este tipo de aceite, pero para nada pringoso. Yo me lo aplicaba con el pelo ya lavado y con la retirado lo que es la humedad del cabello, me lo echaba de medio a punta y me dejaba la puntita bien sellada, pero mucho más suave. Esto nos lo regalaron en un evento que hubo aquí en Málaga, ¿vale? Nos lo regalaron en la casa del peluquero, allí lo podéis adquirir. La verdad que me gustó muchísimo, venía con forma de pan, el olorcito... el olorcito muy muy rico. Es de la firma Marrakech y me gustó bastante y sí volvería a repetir con él. Otro contorno que también he terminado ha sido este, que lo venden en Perfumerías Primor. Es este de estos nuevos que hay ahora, que son bastante económicos. Creo que el precio fueron, aquí está el precio, 9,95. Se llama Pharmacy Body. ¿Veis? Este más o menos. Y la verdad, este contorno de ojos, pues ni fu ni fa, no es mal contorno de ojos, pero tampoco recuerdo yo que me llamase mucho la atención, ¿vale? Lo compré para probarlo, huele bien, me dejó la carita, esta zona de contorno de ojos hidratado. El precio es económico, pero creo que no volveré a repetir con él. No porque sea mal producto, sino porque tampoco me aportó mucho. También he terminado este maquillaje de la firma L'Oréal, es el Accord Perfect. Ya sabéis que yo creo que he hablado bastante de esta base de maquillaje, me gusta mucho. La volveré a comprar en cuanto la vea y gaste las que tengo ahora. Mi color era el beige, ¿vale? El 4N beige. Y es una base de maquillaje que para nada me resecaba la piel, era muy confortable, bastante cubriente. Y sí volveré a repetir con ella porque me gusta bastante. Otro contorno de ojos que también he acabado, este de la firma Elixir. Este es uno de los económicos que hay en Primor. Este, el precio se ha borrado, pero yo creo que esto aproximadamente 3,50 euros aproximadamente. Pues bueno, tampoco estaba mal, de la firma Revuel. De estas cosas que ya te hacen falta un contorno y lo coge y demás, para probarlo también, para saber qué tal funciona. Este trae 25 mililitros, trae menos cantidad. Y bueno, pues ni sí ni no, ¿vale? Un contorno que tampoco me ha aportado mucho. No está mal, pero no sé. Igual en alguna ocasión que me haga falta un contorno de ojo y esté en Primor, pues lo cogeré, porque la verdad tampoco me ha afectado negativamente, ¿vale? Ha hidratado, ha hecho su función, pero tampoco me ha aportado mucho. Así que no volveré a repetir con él. Otra de las cositas que también he terminado ha sido una mascarilla de la firma Milan, ¿vale? Es una mascarilla de granada y ácido hialurónico. Esta me ha gustado muchísimo. Son de estas de papelito que te lo pones en el rostro. Espera un ratito. La verdad que viene bastante bien impregnada, y me gustó bastante. Dice que está enriquecida con aloe vera, con vitamina E, con granadina, ácido hialurónico, que proporciona hidratación. La verdad que me gustó bastante. Esta firma de Merlant tiene unos productos que son bastante buenos y sí volvería a repetir con ella. Y ya como último producto que os voy a enseñar que he terminado ha sido este champú en seco de la firma de Vascor, ¿vale? Este champú en seco que da volumen y que se elimina con un cepillado. Este era para cabello fino y sin volumen. Y sí volvería a repetir con él porque es un producto que me gusta, que es muy recurrido cuando a lo mejor tiene el pelillo un poquillo ni limpio ni sucio. El precio está bien, 2,99, sí, es un buen producto. Y me lo veréis más en productos acabados. Y nada más, hasta aquí todas las cositas que he ido terminando. Espero que os sirva de ayuda. Por si queréis comprar alguna de estas cositas, no decidís si es bueno o si es malo. A mí ya os he dado mi opinión más sincera. Algunos me han gustado mucho y volveré a repetir con ellos. Otros me han gustado menos y por el momento no voy a repetir. Así que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Venga, y que no se olvide ser felices. ¡Ay! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!